Las autoridades siguen buscando a un tercer sujeto sospechoso por un asesinato que ocurrió en el pueblo de Arecibo. El caso en cuestión es el asesinato de Edgardo, de 57 años, donde también otras dos mujeres resultaron heridas de bala. El funcionario Carlos Sierra Rodríguez, quien pertenece al CIC de Arecibo, juntamente a la Fiscalía, son los que van frente de la investigación. Este suceso ocurrió en el Pub Half Time. Se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 79.2 de la zona de Arecibo, el 16 de noviembre del 2021, en horas de la madrugada. Y fue a través de la ciudadanía que estuvo atenta y dando a las autoridades información de manera anónima que se logró llevar a la acción de la justicia a dos criminales que estaban involucrados en el asesinato. Fueron arrestados por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Los mismos responden al nombre de Julián Rivera Berrios, de 31 años, y Luis Miguel Merced Rivera, de 25. Los dos son habitantes de Bayamón, pero aún falta atrapar a un tercer sospechoso de este suceso, del cual solo se tiene una foto borrosa. Se sigue investigando el caso. El plan 100 por 35 sigue dando sus frutos. Esta vez fue mediante un allanamiento. Oficiales de la División de Drogas de Fajardo, en unión con agentes del SWAT, la unidad K9, arrestos y servicios técnicos, ejecutaron una orden de allanamiento Estancias del Sol, en Río Grande. Este operativo, que forma parte del plan llamado 100 por 35, donde los agentes decomisaron el siguiente arsenal, entre drogas y armas: 15 bolsas de la droga conocida como crack, un arma larga American Tactical del modelo Mil Sport, 22 balas calibre 7.6 por 39, 3 abastecedores calibre 7.62 de rifle, 10 abastecedores, uno tipo tambor, 5 copos de marihuana, una bolsa grande de marihuana, 2 bolsas de cocaína, 21 balas calibre 38, 88 balas calibre .40 y 38 balas 9 milímetros, una pistola Glock modelo 26 calibre 9 milímetros, un carro Hyundai Sonata del año 2015 con reporte de robo en San Juan. Estas evidencias se llevarán a un fiscal de Fajardo para la posible radicación de cargos en ausencia. Se sigue investigando el caso. Un sujeto le dispara a dos jovencitos desde un vehículo en Cataño. Oficiales pertenecientes al distrito de Cataño llevan la investigación que se dio en horas de la noche en un hecho grave que sucedió en la marginal 165 a los alrededores de la escuela Rafael Cordero en Cataño. De acuerdo con el informe suministrado, son dos jovencitos de 13 y 14 años quienes fueron atacados a tiros desde un vehículo. El personal de emergencias atendió a los adolescentes en el lugar, para luego ser transportados a diferentes instituciones hospitalarias y declararon su condición como estable. El oficial Carlos Pagán, quien pertenece a la unidad de agresiones del Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón, es quien lleva el cargo de las investigaciones. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.